Chile, pertenezco a una organización internacional que se llama el Pacto Mundial Consciente. Estamos hace mucho tiempo viajando por Latinoamérica, despertando la conciencia de las personas. Y acá, en Bucaramanga, gracias a este metro, a este servicio de transporte, ¿no?, a Metrolínea, podemos tener acá un escenario donde podemos compartir con ustedes un lindo libro, Viaje al Interior del Ser. Este libro es un libro que contiene muchas historias. Cada uno de estos cuentos te invita a tener una visión más profunda de la vida. Esta es la primera vez que estos libros están en español y constituyen una recopilación de las mejores historias de sabios que vivieron hace 5.000 años en el planeta, por medio de las cuales uno puede entender la verdad acerca del alma, el poder que tiene la meditación. A tener como un concepto más global de qué significa realmente tener un cuerpo humano. Filosofía, quién soy, dónde estoy, qué hago aquí. Todo lo que nos sucede en la vida no es producto de la casualidad o el azar. Todo tiene una razón de ser, un sentido, una enseñanza que debo aprender a extraer de cada situación que nos pasa en la vida. Esta literatura ha sido leída y estudiada por filósofos como Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Schopenhauer, Emerson. Grandes eruditos que hicieron de esta literatura su libro más importante. Países, y aquí con Metrolínea hemos hecho un tratado muy lindo de campaña para discutir un poco lo que es la paz, la armonía, la tolerancia y también la ecología, que es muy importante hoy en día, ya que hay mucha contaminación del agua, el planeta, y realmente es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Así que mi compañero va a empezar a entregarles un Oki. Este Oki trae, como se llama, un mensaje muy lindo, central, con dos páginas de internet. Esas páginas de internet ustedes pueden revisarla y obtener mucha información bien positiva y favorable para su familia, así que le dejamos este Oki de regalo para que se lo lleven. Damas y caballeros, muchas gracias por tomar el Oki. Como pueden observar, esta campaña se llama Oki. La Segunda Guerra Mundial se decía Oki cuando ya no había ningún muerto, ningún, como se llama, afectado. Asimismo, esta campaña trata de incluir lo que es la paz, la ecología, la protección de los animales, por eso se llama Oki. Los invitamos a que puedan bajar, si quieren, los burros y pegarlos en la universidad, en la escuela y también en algún sitio favorable donde lo vean. Incluso si tienen hijos, pueden pegarlo en la escuela de sus niños. Thank you.
los indígenas y ellos trabajan en las áreas de mantenimiento. Regala vos un celular, smartphone, para que la India se comunique con su familia y estar en la selva. Acá el sombrerito como la antigua, el señor Francisco.